Este 28 de junio fue la celebración del Día Nacional del Ceviche. El concurso que unió a más de 50 restaurantes y chefs de renombre, dando como finalistas a los participantes de Huacho. Hoy el Perú está de fiesta, se celebra el Día del Ceviche, nuestro plato bandera, y en Huacho se prepara el ceviche huachano, con insumo de nuestra zona, naranja agria y arnaucho. Huacho corazón. Vamos a proceder a cortar el pescado, vamos a hacerlo de manera sesgada. Lo que yo puedo decir es que me parece espectacular que se celebre este tipo de eventos, celebrando la comida y sobre todo de un plato como el ceviche, que está presente en todo el mundo y viene del Perú, pues, ¿no? Lima y Tacna. Estamos celebrando el Día Internacional del Ceviche, uno de nuestros platos bandera que nos identifica a todos los peruanos. Me llamo Diego Armando Fierro Pérez, vengo del Rico de los Olivos y vengo a dejar en alto aquí al nombre de mi cevichería del 10, ya que nos conocen en toda la zona como uno de los mejores huariques del Cono Norte. Estoy llegando desde la ciudad de Tacna a este maravilloso concurso organizado por Armad Perú. Estoy muy contenta y pues visitar este lugar que es Piscis, donde tienen el mejor manjar de orgullo de todos los peruanos y espero que ustedes también lo disfruten. Hoy, Día del Ceviche, festejando un día tan hermoso y muy bonito para nuestro país. En el mejor restaurante, Piscis. El premio a la cuchara de oro fue para Tacna. La chef Rosa Reyes fue la ganadora.
Vamos a hacer entrega en este año 2021 a la ganadora del Día Nacional del Ceviche. Este concurso lo venimos organizando por muchos años, desde el 2008 que salió la resolución haciendo oficial el Día Nacional del Ceviche. Es incansable, Javier, de hacerlo siempre. Rosa, recibe este premio como un reconocimiento a tu calidad de trabajo, para que te incentive a seguir adelante y con la fiebre nunca estamos. Felicitaciones.